Papa. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglium. Et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Bueno, acá estamos con esta presentación, la imagen que se vio a partir de las de la siesta, de las 4 y algo, no recuerdo bien la hora exacta, pero que se vio en absolutamente todos los canales de televisión, que dio la vuelta al mundo. Y para hablar sobre esto nos está visitando el padre Aníbal Sosa de la Parroquia Inmaculada Corazón de María. Padre, bienvenido. Nosotros que lo vemos desde afuera, ¿no es cierto? A todo esto y terminamos emocionados. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Con usted qué pasó? Muchísimo, muchísimas cosas, porque la verdad que es sorpresivo para todos. Tanto es así, recién los escuchaba a ustedes como decían que parecía que se había equivocado, ¿no? Y a medida que iba diciendo Jorge, Mario, no nos podía quedar otra que Bergoglio. Y ahí el grito de toda la Argentina, el grito de todo el mundo, ¿no? Saludando a este nuevo Papa, que se pone un nombre que no sabía yo, por ejemplo, que ningún papa se llamaba así, Francisco I, no me había percatado, un nombre tan, tan hermoso, y para los argentinos es muy especial, claro. Porque nosotros que bautizamos muchísimo Francisco, es uno de los nombres que más hay en la Argentina, Francisco, los Panchos, también para nosotros el hecho de que los franciscanos fueron los primeros sacerdotes en venir con Cristóbal Colón. Sí. Venían primero ellos, antes que los dominicos y antes que los jesuitas incluso, vinieron los franciscanos. Y que este papa se haya puesto el nombre de Francisco, ahí están diciendo que, bueno, si es Francisco, ha sido Francisco Javier. Creo que los dos, por la pobreza y por la humildad de este papa, Francisco de Asís, por su jesuitismo, porque sí, es jesuita, y por la evangelización que él lleva a las calles, tiene que ser San Francisco Javier. Unimos los dos perfectamente lo que un poquito dijo el Cardenal Sodano cuando hizo el sermón de la misa al inicio del cónclave. Empezó diciendo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y habló mucho de la misericordia y luego de la evangelización. Claro. Creo que es un papa que va a arreglar muchas cosas en el mundo entero a través de la misericordia. Justamente eso es lo que sentí en mi corazón y dije, va a salir a las 3 de la tarde. Justamente salió a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, sí, infinita de Jesús que murió a esa hora. Tiene muchas cosas. Tiene un montón de con el número 3, uno, ¿no? Claro. A los 33 años fue sacerdote, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas como predestinadas para este oficio que Dios le ha dado a los 78 años. Que creo yo que es por lo único que uno decía, no van a elegir otro de 78 claro, años. Uno especulaba joven, un poquito, ¿no? Claro, con un 65, con un 60 y hasta con un 55, que es el Papa filipino, que también asiático,
y que también con este nos había cautivado un poquito, ¿no? Bien. En este cónclave. Padre, ¿ustedes pensaban que podía ser, llegar a ser argentino? O sea, ¿se les cruzó en algún momento cuando se hablaba de otros papables, ¿no? Porque había candidatos muy fuertes. A todos se nos cruza, ¿no? Tener nuestra sangre allá. A él no se le cruzó, por lo visto. A él, bueno, yo creo que todos los que entran en el cónclave, ¿no? Cardenales sobre todo, sí. Puede ser cualquier persona en el mundo. Sí. Bueno, un varón católico, puede ser cualquier varón católico, pero se supone de que tiene que salir del cuerpo cardinalicio. Entonces, todo el que entra al cónclave sabe que puede llegar a salir siendo el Papa. Tiene que aceptar, obviamente, como él dijo, la otra vez estuvo muy, muy, muy cerquita. Sí. Y esta vez, bueno, aceptó con esa frase tan maravillosa, ¿no? Fueron a buscar un cardenal al fin del mundo. De tal forma que muchos periodistas ya veo que dicen, el Papa del fin del mundo. Del fin del mundo, bueno, sí, definitivamente. ¿Usted lo conoce? Gracias a Dios, sí. Lo he visto bastantes veces. Era capellán de Ezeiza, del aeropuerto, sí, de Ezeiza. Fui capellán de la Fuerza Aérea. Y allí me tocó una anécdota muy, muy graciosa, sí, porque fui a visitar a la gente de la sala VIP, uh-huh, y sale un sacerdote así con camisita clériman, todo muy, muy sencillo. Sí. Y mi pregunta siempre era, ¿su nombre, padrecito o monseñor? Y entonces me dice, Jorge Mario. No me diga que usted es cardenal Bergoglio. No, por favor, monseñor, perdóneme. Es que yo siempre lo veo con la mitra puesta. Entonces, claro, no lo había visto en vivo y en directo, ¿no? Y la otra vez que lo vi y que conmocionó también fue en el encuentro que él promocionó, sí, con los evangélicos. Entre católicos y evangélicos se han promocionado ya muchos encuentros, uh-huh, por él en Buenos Aires, en el Luna Park. Y allí hizo un gesto maravilloso, así como lo hizo ayer, que me recordó eso, de arrodillarse delante del pueblo para que el pueblo rece por él y lo unja, el pueblo lo unja con su oración. Bien. Ayer lo manifestó dejándose ungir por el pueblo, ¿no? Por la fe de todo el pueblo cristiano y de todos los católicos del mundo, ¿no? Y más de uno que no es católico también habrá rezado por esta misión que tiene de paz, no por casualidad ha puesto el nombre de Francisco de Asís. Recordemos lo que Juan Pablo II quiso hacer a través de esa unión de todos los religiosos o los líderes religiosos del mundo entero, ¿no? Que plegáramos a Dios. Entonces, la unidad viene por ahí y viene por la misericordia, viene, como decía el mismo Juan Pablo II, por buscar las coincidencias que tenemos los hombres, los religiosos particularmente, claro, y no las diferencias. Entiendo. Porque muchas veces tenemos 90% de coincidencia, 10% de diferencia, y nosotros vamos detrás de la diferencia. Buscamos el punto negro, sí, en la pared blanca, ¿no? Usted está diciendo de que él estaba detrás de una misión que era acercar las religiones. Bueno, está hablando de repente juntar a los católicos con los evangélicos. Bueno, ahora tiene la posibilidad de unir muchísimo más alrededor del mundo y de hablar y de buscar las coincidencias con otras religiones. ¿Cree que esa va a ser? Es la visión de la Iglesia. Esa va a ser, digamos, una de las los objetivos de su papado. No tiene ningún problema, monseñor Bergoglio, uh-huh, de eso. Ahora Francisco no va a tener ningún problema, así como se puso a disposición de que rezáramos por él. También va a rezar por la unidad y va a buscar la unidad, pero no afectiva, sino efectiva, que es la mejor. Porque afectivamente todos somos hermanos, todos, pero cuando nos vemos, uno mira para un lado, otro por el otro, o con nuestras palabras por ahí, hasta despreciamos a los que no piensan como nosotros, ¿no? En la misma iglesia, porque uno es de una tendencia, otro de otro, uno le gusta de determinada forma, otro es simpatizante de... O vos sos simpatizante de un santo, yo soy simpatizante, claro, del otro. Entonces, sos como una contraria. Y eso lo va a limar muchísimo con su personalidad. Creo que por eso también se lo elige, por sobre todas las cosas, por su humildad. Creo yo que él va a hacer mucho en cuanto a que sea efectiva la unidad. Sí. La unidad de todos los que creemos en Dios, de todos los que creemos en Cristo, de todos los que creemos en la Santísima Trinidad, dejando aparte las diferencias que nos desunen, que muchas veces son pocas, pero ¿para qué? Para unirnos en lo que coincidimos. Claro. Así que creo yo que va a ser una característica. Y sobre todo la misericordia,
¿Por qué? Porque el otro piense distinto que yo, no deja de ser un ser humano, imagen y semejanza de Dios. Seguro. Y yo tengo que ver a Dios en el hermano. Y cuando sirvo a un hermano, una hermana, cuando saludo a un hermano, una hermana, tengo que saludar al mismo Dios que está representado por ese hombre o esa mujer. Bien. Nosotros venimos de Juan Pablo II, peregrino. Ese, divino. Sí, una cosa, uno de los fenómenos, ¿no? de la iglesia. Y después de un Benedicto que tuvo otro tipo, con otras características, otro papado. ¿Este cómo cree que va a ser? Este va a ser... Aparte de lo que me está diciendo y basado en la misericordia. Basado en la misericordia, va a sacar mucho, mucho, mucho a la iglesia a la calle, como dice él. Va a hacer ver que la iglesia está caminando en la calle, que no nos debemos encerrar en un templo, entre cuatro paredes, que debemos ver a Dios en todos los hermanos y hermanas del mundo y que debemos con ellos tener una caridad exquisita. Signos, va a ser muchos signos, porque eso es lo que dejó plasmado en Buenos Aires, muchos signos de verdadera fraternidad, de hermandad, de verdadero amor hacia todos. Sí. Porque por ahí decimos más necesitado y pensamos el que no tiene plata, el que por ahí está pasando una situación difícil económica. Pero hacia todo hombre y toda mujer, que todos necesitamos lo mismo. Porque todos los seres humanos necesitamos de comprensión y por ahí no la tenemos, seamos de donde seamos y las creencias que tengamos. Hay muchas situaciones de injusticia, hay muchas situaciones en las que la gente no tiene voz. Y entonces él va a ser la voz de los que no tienen voz. Y particularmente lo sabemos por la República Argentina, no tiene pelos en la lengua. Con el Evangelio va hasta lo más profundo, hasta la víscera más profunda del hombre, que es el corazón. Bien. Y de ahí se mete, y muchos le molesta. Por eso muchos preferían no escucharlo, alejarse, irse a otro lado, y no escuchar a Monseñor Bergoglio en aquel momento, para que no les dijera las cosas, ¿no? Que les decía y les reclamaba de tal forma que les molestaba. Me quedan 7 millones de preguntas para hacerlo, pero se me acabó el tiempo, padre. De verdad, tenemos que hablar justo de lo que usted está hablando. Se lo tengo que preguntar, no puedo dejarlo ir sin esto. Ayer salieron a, hubo gente, volvemos al Boca-River que tenemos en la Argentina, ¿no? Y al hecho de las frases y algunas declaraciones que había hecho Bergoglio antes, ¿no es cierto? Referidas al aborto, el divorcio, una serie de cosas. Y muchos ya salieron a decir que su papado podía llegar a ser demasiado conservador o cosas así por el estilo. Pero usted está diciéndome ahora que es una persona sin pelos en la lengua. La iglesia en la calle. Bien, ¿cómo cree que se va a manejar en este sentido? En lo que es político, digamos, ¿no? En lo que es político, se va a manejar siempre con una apertura y un respeto único hacia todos, y se va a manejar con esa apertura de corazón que él tiene para dejar a todos la dulzura de Dios, la misericordia. Ese corazón que tiene nuestro Padre Dios lo vamos a ver reflejado en Francisco, en un papado extraordinario. Y nadie nos va a quitar la alegría de que soy argentino como el Papa. Sí, porque lo primero que vamos a decir en todos lados ahora es... ¿Sabes lo que le faltó hacer? Abrir así la sotana y que tuviera la camiseta. Y ahora entra el mate en el Vaticano. Esperemos que lo haga famoso y que saque el mate con el termo allá en el Vaticano y las empanadas. No, y va a entrar el asado en el Vaticano. Y va a entrar una invasión argentina en el Vaticano y en el mundo entero, ¿no? Bien. Contentísimo, ¿no? Se nota, padre. No sé los hinchas de Boca, porque como es de San Lorenzo, no sé cómo andarán. Y los brasileros, pero bueno, padre, es otro tema. Le agradezco haber venido, en serio. Gracias, un gusto conocerlo. Gracias. Muchas gracias. Chicos, voy con ustedes.